tardes para aquellos que nos empiezan a mirar. De hecho, ahora se va a hacer el tema 3. Como les había comentado, son 5 temas que manejo. La característica es que vaya evolucionando, que la persona vaya conociendo las dificultades, resolviendo cada problemática que se está, valga de manera de decirlo, que se está resolviendo una dificultad, posteriormente la otra dificultad, le va a dar la capacidad de comprender precisamente como aquí la perspectiva o el volumen, por ejemplo aquí como el cilindro, aquí lo que viene siendo el círculo, en el caso del triángulo la perspectiva de lo que viene siendo la orilla, lo que viene siendo la sombra. Ese detalle le da mucha capacidad para poder dominar los volúmenes. Por ejemplo, te muestro aquí como la nariz, miren. Entonces cada uno va resolviendo dificultades. Por eso estos dibujos para mí son importantes que los resuelvan. Si recuerdan, este fue el primero y después se hizo lo que viene siendo un dibujito de un contexto para darle una expresión diferente. El segundo, lo que viene siendo la playita, pueden ver las características, y lo que viene siendo aquí, el que va a ser el tercero. Me faltarían 2 más. Bueno, vamos a empezar. Siempre les digo, vamos a poner el color blanco en la parte del centro. Como lo he mencionado, hay muchas maneras de resolverlo. Esta es una, y en el caso de estas características, lo que estoy haciendo es facilitarles los resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Que si siguen estos pasos, lo más probable es que tengan mucho control y tengan la característica de poder expresarlo conforme están trabajando en el tema. Sigan los pasos y les va a permitir tener este conocimiento y, lo más importante, dominar las diferentes formas que se van a presentar en el dibujo. Aún esto sea simétrico, créanme que le va a servir muchísimo, por ejemplo, en la figura humana, lo que viene siendo la nariz, lo que viene siendo, mire aquí también, por ejemplo, un niño está haciendo lo de las orejas, otro niño está haciendo también la nariz, cada quien está expresando las características que se están buscando, y así es como poco a poquito van evolucionando. En este caso, esto es algo muy básico, los 5 temas, y luego van poco a poquito manejando más dificultades. Aquí la idea, vuelvo a decirlo, es que aprendan a dominar o a conocer las problemáticas que se tienen que resolver de una manera muy básica, muy sencilla, como lo he mencionado, sin conocer todavía el dibujo, pero que vayan ingresando o induciéndose en lo que viene siendo el trabajo de la pintura, y sin querer, poco a poquito, miren, van a ir conociendo las formas y tienen que empezar a aprender a dibujar. Aquí la idea principal es que incursionen en el arte de una manera muy muy agradable, que les permita resolver las temáticas o la problemática y posteriormente ingresar en las dificultades. Para mí es importante que ellos incursionen y les permita tener satisfacciones muy muy agradables en los momentos que pueden practicar el arte. Practicarlo, créanme que les va a permitir comprenderlo muchísimo y tener muy muy en cuenta el trabajo que quizá en un futuro quisieran hacer, o por qué no decirlo, hasta participar. ¿En qué forma? En querer que algún pintor profesional les haga un trabajo con una dificultad mayor, y al conocer la dificultad ellos mismos exigirse un tema con mayor dificultad. Ok, aquí miren, yo le puse un poquito rojo, no sé si miraron, aquí está, al azul, y eso lo que hace es oscurecer. Lo estoy haciendo muy básico, pero trato de hacerlo que las mezclas sean muy muy sencillas
y les permita precisamente pues crear el contexto que están buscando. Bueno, como les dije, el primer paso que les pongo a los niños es a pintar el blanco, por eso lo hice ahorita. Pude haberlo hecho de otra manera, hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? En el caso puse aquí el blanco, bueno, yo sé que no se nota, pero ahí está el blanco. Ahorita al mezclarlo va a tener el efecto que estoy buscando. Y ahora voy a poner en toda la orilla el color azul. Miren cómo lo pongo. Y luego de poner el color azul, lo que voy a hacer es integrarlo o difuminarlo para poder lograr el efecto que estoy buscando, que es tener las áreas de las orillas oscuras y las áreas del centro claras. Y eso es como un claro oscuro. ¿Vean? O al fin de cuentas también puede ser la perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos una característica de profundidad, donde se va a ver lo que viene siendo las orillas oscuras y posteriormente el centro claro. Eso es muy, muy usado en el arte. Casi, casi le voy a decir que el 90%, unos 70, 80%, llevan esa característica. Así es que es importante que la comprenda. Y de esa manera, pues simple, sencillamente le reserva. Y por ejemplo, yo le habría dicho al alumno, ok, toma aire, respira profundamente, detén tu respiración. Y ahora aquí está la línea, ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos, 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 así. Vámonos, 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 derechito, derechito, ahí está. Ok, entonces queda una línea recta. También les doy ese detalle, porque si aprenden a manejar el pulso y a respirar, deteniendo, valga la redundancia, su respiración, les va a permitir concentrarse y tener mucho control precisamente del pulso. Y aquí les va a permitir precisamente sacar trazos muy, muy, muy firmes, muy, muy derechitos. Es por eso que es importante que vean cómo el proceso poco a poquito, miren, se está logrando. Aquí estoy poniendo la parte más oscura, la parte más oscura, se fijan. Okay. Está también la parte más oscura. Okay. Aquí. Y allí mismo, poco a poquito, se va a ir degradando el color. Y eso, al fin de cuentas, se vuelve como una integración o difuminación agradable. Que es lo mismo que manejamos, miren. Aquí más oscuro, más claro, más oscuro, más claro, más oscuro, más claro. Y aquí también, pero el mismo color. Si se fija, más oscuro el color rojo natural, y hasta llegar a un color casi naranja. Esa degradación, eso es lo que va a aplicar uno cada vez que va a hacer algún trabajo. Y en este caso, aquí está el ejemplo. Está el ejemplo de cómo lo va a empezar a resolver. Por eso es importante. Por ejemplo, voy a poner lo que viene siendo el trazo y ya está. El rectángulo que tenemos aquí. Es importante que comprendamos. Yo siempre les digo, lo que puedas hacer, por ejemplo, como aquí, el trazo, hay que hacerlo. Pues hay pinceles con mucha más precisión, pero en el caso mío ahorita estoy usando unos pinceles. Yo a ellos les pongo a veces pinceles mucho más chiquitos para que tengan más dominio de la técnica y puedan controlar más el color, pero es en la misma situación. Aquí también, miren cómo el cilindro, y vamos a dar lo que es la curva. Ahí no sé si se alcanza a apreciar el dibujo, pero esa es la, vamos a decir, el dibujo del cilindro que vamos a representar.
cada trazo tiene una importancia, o cada figura tiene una importancia. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí el cilindro, pues también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la forma, por ejemplo, como la nariz, más claro, más oscuro, le damos una vuelta, una curva. Les digo, trato de hacerlo lo más sencillo, lo más básico, para que sea comprensible y permita a cualquier persona incursionar en el arte de una manera muy agradable, muy sencilla, muy básica, y que pueda ejecutar varios trabajos sin necesidad de someterse a todo un estudio o un dominio de la técnica. Esa sería la finalidad de lograr, para decirlo, esta dificultad, o en el caso de resolver la problemática de estos dibujitos. ¿Okay? Aquí miren también, vean cómo hay una característica que yo les digo mucho, grueso, delgado, grueso, delgado. Según lo ponga el pincel, se hace más ancho, más delgado. Por ejemplo, así sería grueso y así delgado. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, como aquí, miren cómo están las manchas, puede ser una característica, pero ahorita les voy a mostrar cómo se quita todo eso para dejarlo unificado. Siempre hay muchas maneras, muchísimas, créanme, de resolver las diferentes problemáticas para aplicar el color, o simple y sencillamente para darle la expresión que estamos buscando. ¿Ok? Como aquí, miren, normalmente le digo al alumno, vamos a difuminar el color blanco que tenemos con el color azul, y esto es lo que estamos llevando, el color azul, y difuminarlo. Uno de los detalles, miren, pueden ver la línea que había puesto al principio, simplemente miren, con un cruzado, cruzado así, pero buscando la parte de la punta. Hay que aprender a presionar también. ¿Para qué? Para que se quite esa línea. Esta línea que va aquí, miren cómo la línea la estoy quitando. Y eso haga que se vuelva el color más difuminado, más integrado, y que no se vea desde dónde está oscuro hasta dónde está claro. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Miren, aquí también, miren cómo voy a hacer un cruzado y automáticamente estoy eliminando los trazos o las pinceladas que están dejando el registro de cómo estoy aplicando el color. Aquí miren cómo está la línea, pues hay que quitarla. Lo mismo aquí, miren aquí también, hasta lograr que simple y sencillamente el color vaya de oscuro a claro. ¿Ok? Ahora esta parte puedo hacerlo todo junto, pero aquí me estoy tratando mucho de los problemas que tiene que resolver el alumno cuando está llevando la clase, y que a veces se le hace difícil. Este se ve fácil, pero hay personas, o hay niños, o hay adultos también, que lo resuelven en dos sesiones, no en una. Simplemente el llevar esta problemática a veces les es difícil. Eso va a depender mucho de qué tanto esté avanzado y qué tanto conocimiento o dominio de la técnica ya tenga el control la persona que está trabajando con el lienzo y con el óleo. Fíjense cómo estoy difuminándolo. Si fijan cómo estaban antes, pueden hasta regresar el video. Por eso la idea es eso, dejar el registro del video para que ustedes vean las problemáticas y vean primero que sí se puede. ¿Ok? Aquí miren cómo se está integrando. Y como les digo, hay quienes se les hace difícil, pero cuando empiezan a comprenderlo y entender las problemáticas, créanme que poco a poquito después se les hace pues lo normal, el tiempo que se lleva, y les permite hasta gozar del arte de una manera agradable. Ok, nos pasamos a este lado, hacemos lo mismo, tratamos de manchar. Yo le digo, es que subir el color
Si se fijan, ya casi no agarro color porque estoy difuminando, estoy llevando el color oscuro, el claro, y lo poquito que agarro de aquí casi casi es la mezcla del diluyente, el barniz o el aceite o la combinación de varios para poder hacer la mezcla y que el líquido me permita diluir e integrar el color a voluntad. Este es óleo sobre lienzo. El óleo tiene la característica de tener un secado de unas 6, 8 horas, 12, 24, hasta 72 horas, y créanme que hasta más. Pero eso lo regula el pintor, y ya después, con el conocimiento que tiene, prepara la mezcla para que dure más o dure menos. Y también tiene que ver muchísimo, muchísimo, el gruesor del pigmento, y eso también lo controla uno. Yo pude haber hecho una pincelada o una mezcla mucho más espesa, no voy mucho con eso, pero sí, también es una manera de resolver, y esa es lógico, más todavía lento para que se logre. Si se fijan, miren, ahorita aquí ya no manché nomás, sino que integré, me fui casi directo a hacer la mezcla, más bien hacer aquí, miren, un cruzado para lograr una difuminación, según yo, un poquito más agradable. Si fijan, aún puedo todavía limpiar más el color, que se vea todavía más integrado, pero no lo busco ahorita así, sino busco simplemente que baje y sube el color, que quede en el registro de las pinceladas, muy muy sutilmente. Y vuelvo otra vez aquí, y lo voy a hacer, aquí otro ejemplo, aquí así, y fíjense cómo se ve, para que también observen eso y no se preocupen cuando está quedando aparentemente mal. No, es parte del proceso. Yo les digo, nunca te equivocas, simplemente estás haciendo un proceso diferente. Entonces, ese proceso, apréndelo y te va a servir. Te va a servir para lograr, por ejemplo, aquí, si buscaras hacer ese contexto en un abstracto, también se ve muy agradable. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí miren cómo ahora empiezo a integrar, y ahora sí, yo buscando que me quede una integración del color, según yo, mucho más agradable. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí ya tengo resuelto. Si se fijan, miren cómo voy resolviendo lo que viene siendo las orillas. Ahí está. Debe haber integrado. Si recuerdan, aquí esta es la parte blanca donde está, que ya había puesto el óleo. Entonces todavía me voy a meter. Ya no hago la mezcla de color, ya no uso ni el azul, simplemente uso el diluyente que normalmente lo mezclo ahí mismo en el azul, pero sin mezclarle más azul. ¿Por qué? Porque eso, la mezcla, es lo que me va a permitir, al mezclar la abundancia con el blanco, que me quede una mezcla más clarita de azul. Bueno, aquí fíjense, no me preocupo, y eso es muy importante, digo, por ejemplo, esos manchones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo, pero ahorita lo que voy a hacer es integrar. Se fijan, mira, aquí estoy voy sacando lo que es el círculo, voy a respetarlo. Aquí está, ok. Ok, ahora aquí también, ¿se acuerdan aquí de la respiración? Detengan la respiración, deténganla, vámonos, 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 vámonos. Ahí está, miren, se fijan cómo la línea quedó más o menos derecha, ¿ok? Y ahora lo mismo acá también. Aquí eso es bien importante, hacerlo este, miren, cómo es, vamos a decir, grueso, delgado, grueso, delgado. Aún el pincel sea muy grueso, podemos tener control en el pulso. Cuando según lo presionamos, puede ser más grueso o más delgado. También esa es una característica. Y aquí, mire, vamos a hacer la curva también. Me apego, registro que esté mirándose en la orilla. Y mire, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, voy, delgado, 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 curva, 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 curva. ¿Se fijan cómo logré esa línea? Simplemente al ponerlo, irlo girando. Mire, girándolo, girándolo, girándolo. Y con este lo apucho, lo muevo, o con este lo regreso. Ese control lo tenemos que tener como si fuera el amortiguador. Para arriba, para abajo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿ok? Bueno, ahí tenemos ese control ya. Ahora
Aquí eso es bueno, tener a veces el control de las orillas y después del centro. Vámonos así, tenemos la respiración, vámonos, 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 vámonos otra vez, vámonos, 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 derecho, 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 como lo respire, ahí está. ¿Se fijaron? Miren cómo sacamos esa línea. Eso es lo que les enseño a más que nada a los que están aprendiendo, a niños o adultos. Ese control, pues yo ya lo hago ya natural, pero ellos lo hago de una manera más marcada para que tengan esa concentración y logren entenderlo, entenderlo, y créanme que lo practican y después se vuelve parte. Vamos a sacar la otra también. Aquí igual, vámonos, 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 yo tengo la respiración, vámonos, 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 ahí está, mira. Ok, ahora la de abajo, vámonos, aquí otra vez. Tenemos, vámonos, 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 otra vez. No respires, no respires, vámonos, 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 ahí está, ok. Tenemos resuelto las orillas, estamos resolviendo las orillas, ¿eh? Ahora otra vez acá, lo mismo. Otra vez, vámonos, 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 vámonos. Ahí está, ok. Y ahora lo que es aquí, el triángulo, lo que viene siendo la perspectiva. Estamos sacando lo que no se alcanza a ver el dibujo. Este es el triángulo y aquí va a ser las orillas. Lo mismo aquí. Aquí está el, en este caso, el cilindro, y aquí va a tener, puede ser un círculo, puede ser una parte como si fuera profundidad, puede ser diferentes. Ahorita vemos cómo lo resolvemos, pero la idea es que vean cómo la misma forma tiene otras variantes, ok. Bueno, ahora vamos a ponerle poquito más blanco y vamos a empezar a integrar. Aquí ya le puse poquito más blanco, miren aquí al mismo azul, y ahora sí voy a integrar más el color, tratando de vamos a decir, subir el color al lienzo, simplemente subirlo, y después lo vamos a integrar o difuminar. Acuérdense que ya teníamos el blanco aquí abajo, eso nos ayuda muchísimo, el claro al oscuro, porque no estamos haciendo blanco, estamos en este caso haciendo el azul más claro, ¿eh? Acá no, acá si se fije, miren, era otra situación de resolver. Aquí es como este, de lo rojo más oscuro a lo rojo más claro. Aquí ese es un azul a un azul claro. Y aquí no, miren, es de un morado a un blanco total. De un azul a un blanco total. Esas son diferencias que se manejan. Pero todas, todas, créanme que son útiles. Y es importante que las comprendamos. ¿Por qué? Porque si algo he aprendido es que hay muchas formas y situaciones donde se van a resolver problemáticas diferentes. Entre más conozcas de técnicas, de variantes, de aplicaciones, de formas de expresar, pues lógico vas a tener más dominio cuando tengas una problemática a resolver. Y eso nos da muchísima seguridad. El dominio, el conocimiento, lo que hace es darte seguridad para lograr improvisar. Si algo en el arte hay y tienes que tener, es la capacidad de improvisar. Es exageradamente, yo digo que tendrías que manejar en cada cuadro por lo menos un 30-40% para que veas qué tan grande es la variación de lo que uno piensa que va a hacer. A veces uno dice, voy a hacer esto, me dirijo a ese concepto, y sí, te diriges a ese concepto, a esa forma, pero en la forma de cuando lo vas haciendo, créanme que de manera editada, créanme que lo vas resolviendo de una manera o de otra. Esa improvisación es al fin de cuentas muy, muy importante. Bueno, de hecho, hay que, como les decía, improvisar. Ok, bueno, ahí disculpen la interrupción. Ok, vuelvo a decirlo, es muy importante saber, tener la disposición y sobre todo también tener las herramientas emocionales, por qué no decirlo, las herramientas de conocimiento para
o la práctica, pues también podría ser el conocimiento, la misma práctica te da seguridad. ¿Para qué? Para la hora de improvisar, puedas ejecutar una variante y eso te permita incursionar en, valga la redundancia, en esa variante, y simple y sencillamente el concepto lo logres traducir a veces hasta mejor que lo que habías pensado. Hay muchos casos así, que a veces tú dices, yo tenía este concepto, iba a hacer este dibujito y hice esta variante y me siento más a gusto porque primero lo resolví, segundo me gustó el resultado y tercero fue una satisfacción el que sin tener totalmente la idea de hacerlo de esa manera se logró este resultado. Lo que voy es que en el arte es bien importante tener el control de las diferentes opciones que puede uno impulsionar y lograr hacer. A veces uno podrá decir, esto es feo, bonito, y lo ves después y créame que a veces dice, ah, qué bonito estaba y no me había dado cuenta. A esa sensibilidad podemos decir que podemos llegar. ¿Ok? Bueno, algo así, yo ya le diría al alumno, con esto es suficiente. Ya con esta integrado, esta difuminación es suficiente. Podemos manejarlo más, puedo eliminar las líneas, eso, pero no. Aquí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque también voy a aprovechar para que vean otro detalle, que es cuando uno pone, por ejemplo, el dibujo que está, siempre, siempre, no hay que, porque se comete mucho error, de ponerlo exactamente a la orillita. Y esa orillita, si queda un puntito blanco, algo se ve feo, se ve mal. Entonces lo que vamos a hacer es el dibujo que vamos a hacer, como en este caso, los círculos o cada uno, y le voy explicando por qué cada dibujo, nos pasemos poquito. Esa integración del otro color con el que vamos a poner me va a permitir mucho control de integración y difuminación. Y de que vamos a verlo integrado el dibujo, muy, muy, muy integrado, muy difuminado, que nos permite tener muchísimo control de lo que podemos observar. Bueno, ok. Siguiente paso, les digo, ya tenemos el dibujo, y perdón, lo que es el fondo. Fíjense, nomás ese fue el fondo. Ahora vamos a hacer las formas. Les digo, ¿qué dibujo, qué color quisieran? A veces me dicen este o este otro. Y hay muchas variantes, ¿ok? Entonces, yo aquí voy a poner un ocre, voy a hacer el cilindro en este caso, y voy a hacerlo en colores más ocres, ¿ok? Entonces, hago, siempre les digo, usen el diluyente, el líquido, pónganlo, descárguenlo, y ahora sí, suban el color, pero hay que mezclarlo. Entonces, aquí vamos a poner, mira, lo pongo y lo mezclo donde tengo ese color. En este caso aquí tengo el sombra tostado, yo lo uso y voy a mezclarlo un poquito, ¿ok? Bueno, esa parte más oscura con el sombra tostado, esa es la paleta que uso. Se pueden hacer diferentes paletas con los colores, ok. Ahora lo que voy a hacer es poner lo que es las orillas, porque quiero que quede la parte oscura y aquí la parte más clara para que me críe precisamente un cilindro. ¿Ok? Me pongo, ¿se acuerdan de la respiración? Vámonos, 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 detengan la respiración, vámonos, vámonos. ¿Se fijan cómo no alcancé a tocar el otro? No hay problema. ¿Y se fijan ahí? Ok. Entonces, volvemos otra vez. Ahora sí, vámonos, 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 hay que topar esas líneas, ahí está, ya las tapamos, mira, ahí está una, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está. ¿Se fijaron? Ok. Igual en la otra parte de abajo. Vámonos otra vez.
y aquí haces el mismo proceso, detienes la respiración, te vas y ya está. Eso es importante a veces. Si uno toma cierta velocidad, créame que la línea también hace que se vuelva muy, muy, muy derechita. Si uno lo hace más despacio, a veces va a hacer que se note las vibraciones que pueda tener, en este caso, el pulso. A veces por eso hay que tomar cierta velocidad, y créanme que también le va a ayudar. Ese es un detallito, pues, como un truco, vamos a decir. Que cada quien, si gusta, lo puede aplicar, y si le funciona, pues ahí está. Ok, aquí miren otra vez, vámonos, ahí está, hicimos el cubo, el círculo, aquí también. Estoy poniendo las partes más oscuras que voy a manejar. Y aquí hago el mismo proceso, como les digo a los alumnos. Grueso, 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 y luego delgado, delgado, sigan dando vueltas, y sigue dando vueltas el círculo. Y se iba dando vueltas, sigo dando vueltas, sigo, ahí está. Y dice cómo le doy vuelta ahí. Y dice cómo me pasé un poquito de lo que viene siendo el trazo que había hecho. Y al fin de cuentas, lo que viene siendo la unión. Es importante para que se vea bien integrado. Este lo voy a poner oscuro. ¿Ok? Podemos hacer de otra manera, muy diferente, pero aquí ahorita lo voy a poner así, ¿okay? Oscuro, donde representa precisamente el cilindro. Es importante a veces comprender la forma y la pincelada, dirigirla, que es ahorita lo que van a aprender en esta serie, vamos a decir, de cinco cuadritos. Ok, bueno, ahora ya tenemos resuelto lo que es el oscuro. Ahora vamos a usar el poquito de color más claro, que es el ocre, y lo vamos a ponerlo donde sigue. Ok, aquí miren, vámonos, ahí está. Ok, vámonos aquí, sí, a integrarlo. Aquí se empieza muy chiquito, precisamente por las áreas. Ok, mira. Eso va a depender mucho del tamaño, de las formas y de los pinceles que cada quien tenga. Ok, miren, otra vez, vamos. Ahora nomás lo voy a integrar. Ok. Si se fijan, miren. Ya empezó a crear la perspectiva, que es la degradación del oscuro al claro. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque estamos empezando, lo que estamos buscando ahora es dar la curvatura, ¿ok? Bueno, ahora vámonos otra vez. Vámonos. Ok. Como les digo, son diferentes formas de cómo trabajar. Y cada una sí puedo decir que tiene resultados diferentes. Eso sí es importante. Muchas veces dices, bueno, esto resuelve el problema, pero el resultado se ve mejor o peor. Esa sería la observación que pudieran hacer cada quien. Ok, ya tengo aquí, ahora sí, ahorita nomás lo estoy integrando, si se fija, ahí está, ok. Y aquí es el cilindro tiene la circunferencia o la curva, entonces aquí tomo un poquito blanco, el mismo que está, ¿sí? De manera se va a hacer la mezcla, y si se fija, miren, lo pongo, no creo que lo alcance a percibir la cámara, pero ahorita lo va a percibir muy bien, porque el mismo blanco va a empezar a aclarar mucho más. Ok, aquí sí trato de ponerlo bastante espeso, por decirlo de una manera, e integrarlo lo más que se pueda, ok.
Ahí está. Ok. Aquí ya tenemos, ahora sí, oscuro, ¿verdad? Más claro y claro. Oscuro, más claro y claro. Esa ya es una perspectiva. Ahora tenemos que resolver precisamente como a veces como la nariz o como esas formas. Si se fijan, miren aquí la nariz, es el punto más alto, y luego de ahí siguen las partes más bajas. Lo que voy es que son formas. Aquí también, esta va a ser la parte más alta. Entonces ahora tenemos que darle bien la forma. Y la pincelada aquí, miren, vamos a hacerla más, en, no derecho, sino como una media luna, una ligera curvita, una ligera curva. Este tenemos que entender que es un cilindro, tiene una curva. Esto también, por eso cada uno tiene su relación. Entonces aquí ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces aquí, miren, vamos otra vez, estamos haciendo aquí. Vamos a trabajar la parte más clara porque estamos buscando que la luz nos permita degradar el color, comprender la forma. ¿Ok? Entonces, aquí estamos logrando esa característica. Fíjense cómo lo estamos incluyendo. No es derecho, ¿eh? No es derecho, tacha. No así. Es, no es derecho, es una ligera curva. No sé si lo alcanzan a apreciar. A veces la pincelada a lo mejor no se mira, pero sí la especifico para que lo comprendan. No es derecho, miren, es así como esta línea, ¿ok? Está, está. Ok. Y ahora vamos a, sin ponerle ya el color, con lo que vamos a hacerlo hasta abajo. Igual, si no derecho, sino una ligera, muy ligera curva. Hay que comprender la forma, así como si comprendiéramos la forma y estuviéramos labrándola así, siguiendo la forma, ¿ok? Eso es bien importante para los que incursionan en este detalle, porque les va a servir entender mucho para un ojo, para una nariz, para una boca, para un cilindro, para una casa, para, bueno, muchas formas. Es por eso las pongo estas formas, porque si las comprenden les va a ayudar muchísimo para inclusionar precisamente en las formas. Fíjense, miren, aquí ya se ve ya más lo que viene siendo la perspectiva y todavía puede oscurecer más o aclarar más, pero bueno, eso es una situación nomás. Sigo ahora con lo de la parte del otro, la parte superior, y vuelvo otra vez, hago lo mismo. Puedo hacerlo también de aquí para acá y es fácil, miren, también. Eso va a depender de cada quien, pero yo lo voy a hacer así. Eso les va a permitir a ustedes cómo sus manos, cómo su pulso, cómo sus dedos le responden, porque tienes cierto ángulo del dedo, el dedo o las manos, a veces hay que ponerlo y hay que mover el cuerpo. No hay que nomás las manos así o así o así o así, no, hay que mover también el cuerpo para que nos permita ejecutar el trazo que estamos buscando. Eso también es bien importante, movernos con las características que nos permita el trazo, ¿ok? Entonces, aquí, si se fijan, miren, ya tenemos ese. Aquí puedo cambiarlo, puedo hacer como si fuera un hoyo, puedo hacerlo como se dice, fuera la tapadera, pero esto lo vamos a dejar porque lo importante era esto, y aquí que vieran la forma, ¿ok? Y también puedo hacer como si estuviera hueco y que se viera hacia adentro. Este es un detalle que a veces lo pongo y lo pongo a los alumnos. Ahorita, miren, se fijan, voy a todavía poner poquito más blanco para todavía resaltar más la circunferencia que está representando el cilindro, ¿ok? Y normalmente en las partes del centro casi siempre hay más luz. Aquí miren, simplemente ya tengo un color muy similar. Y ahí está. Ok, con eso me quedo. Ahora vamos a manejar otra variante.
¿Qué color pondré? Voy a poner, voy a trabajar el rectángulo. Que también viene otra que es muy muy importante para mí explicarlo, que son los círculos. Pero bueno, ¿cuál ponemos peor? Pues el de abajo, este de abajo, rectángulo. ¿qué color te gustaría que pusiéramos? ¿Un morado, un azul, un verde, o No, un sombra tostado, un negro? el morado. Morado, ok, vamos a cambiarle un poquito. Puedo usar, por ejemplo, aquí en el morado no hay tanto problema. Hay en ocasiones pinceles que sí tienes que limpiarlo mucho, pero en este caso no. Aquí vamos a usar el color morado y voy a usar el mismo pincel. Por el detalle del blanco se aclara un poquito, pero como necesitamos aclararlo, pues no hay problema. Ese es el detalle. Hay que conocer también el color, cómo se comporta con diferentes mezclas. Eso es bien importante, pero eso es otra historia. Ok, aquí vamos a empezar. Y como en el caso ya tenemos la sombra aquí, esta parte, voy a empezar con la parte más oscura. Entonces, lo que voy a hacer es como delinear la forma que ya está establecida aquí. Mira. Puede ser de la respiración. No respiren, no respiren, no respiren. Vámonos al trazo. Ahí está. Otra vez aquí. Ok. Como les dije, en el caso del morado, es bueno que se hubiera aclarado un poquito para que no quede tan oscuro. Y eso nos permita. Este lado poner un poquito blanco. Permita que el trazo ya quede un poquito más claro, más legible para ustedes. Okay, vamos ahora a hacer la orilla. Recuerda que dijimos que la orilla tenía que quedar poquito abajo del mismo fondo, que es el azul. Eso hay que comprenderlo muy bien. Es un milimétrico el asunto, pero es bien importante porque nos permite que el color quede integrado, que se vea natural, que se integró. Y ahora hacemos la otra parte. Aquí sí voy a usar poquito más líquido para lograr que el morado se mezcle más fácil. Aquí lo voy a manejar un poquito más clarito porque si es oscuro. Y vamos a poner primero, en el caso del morado, yo les diría al alumno, ok, vamos a poner la parte. En este caso el rectángulo, vamos a poner lo que es la orilla. Vamos a ponerlo acá como el rectángulo. Aquí mira, se mira muy clarito. Aquí lo que es la sombra y luego vamos a poner el rectángulo. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, en una cara, cuando está la cara, vamos a por la parte de enfrente y toda la sombra que va para un lado del cachete, créanme que eso es una manera de resolverlo. Por eso hay que saber cómo manejar las sombras del mismo color. Aquí es entender el mismo color con diferentes variantes, creando una forma. Esa es la idea de este dibujo. Pongamos el mismo color con los diferentes variantes y que se logre comprender la forma. Si se logra eso, se empieza a entender cómo el mismo color nos da una forma definida. Una forma controlada, simple y sencillamente. Ok, miren, ahí ya tenemos. Ahora el otro detalle precisamente es poner el color, el azul, digo el morado, perdón, que en este caso ya lo voy a poner mucho mucho más claro, porque la idea era al principio que hubiera una diferencia entre lo que es el rectángulo y lo que es su sombra. Ok,
Aquí le puse más claro. El mismo proceso es, obtengan la respiración y vámonos. Vámonos, pasarnos poquito de la línea para que suba a lo que es en el azul, pasarnos poquito, vámonos, ahí llegamos, ¿ok? Todo esto con la práctica vamos a ir resolviendo. Igual aquí, ahí está. Y ahora aquí, aquí está. ¿Ok? Aquí, aunque tengamos el mismo color, hay que hacer la diferencia. Entonces aquí lo recomendaría es poner el más blanco. Y otra vez, vámonos así, así derechito, no respiren, no, sigue el trazo, y ese detalle de llevarlo a cierta velocidad va siendo como un surco derechito, le da o le permite tener muchísimo control del pulso. Ese es un detalle que tienen que aprender. También hacer los trazos con cierta velocidad y cierta precisión. Darle esa continuidad, esa velocidad, me va a permitir muchísimo el control. ¿Ok? Aquí podemos todavía funcionar más todavía en los detalles, pero yo le diría aquí al alumno, ok, aquí ya lo lograste, aquí pues está bien, este detalle por ejemplo, hay más luz, menos, ¿no? Eso no buscaría ahorita todavía más resultado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que comprenda precisamente lo que es el rectángulo y lo que es la sombra, y lo que es precisamente la perspectiva, que es el volumen o la profundidad. Ok, bueno, ahí tenemos resuelto el segundo, y ahora vamos a poner el tercero. A ver, Pedro, tú que participaste ahorita, ¿a cuál otro ponemos ahí? Yo les digo mucho a los alumnos, escoge un color el que más te guste, y más que nada lo que busco es que se involucren y les permita también ver cómo el color que les gusta se convierte en una forma o se convierte en algo donde ellos mismos están participando. ¿Ok? A ver, ¿qué color vamos a poner ahorita? El rojo. Bueno, el techo se va a poner así, también pensé yo en el rojo o pues, también en el magenta. Yo uso mucho el magenta y el en este caso violeta. Se tiene que aprender, ¿no? Antes no se incluía tanto, ahorita se tiene que aprender a manejar porque tiene muchas variantes. Entonces vamos a usarlo, ahorita el rojo, vamos aquí, y también voy a usar lo mismo, como era el morado, el blanco, voy a usarlo también ahorita el color ese. Y le voy a poner poquito magenta nomás para que se conserve más el color. Por eso yo les digo que yo uso el magenta. Para no cambiar pincel, ahorita es el magenta porque es mucho, mucho más. El color más fuerte. Y créanme que también tiene, es muy bonito. Ok, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos. Aquí, el rojo. Pero yo les digo, yo ahorita, para usar el mismo pincel y no se volviera más claro, entonces usé un truquito que es el magenta. Pero vamos a suponer que la persona está usando el color rojo, puede usar lo que usamos aquí, mira, un poquito más sombra, aquí, un poquito con sombra tostada, y ya crea más el color oscuro. Pero aquí yo voy a usar con magenta, para que me quede nomás el color rojo, y luego vamos a usar el color claro, ¿ok? Entonces, miren aquí, ya tengo, hay que tener mucho control también del pincel y el diluyente. Eso es muy importante porque casi nos da la mezcla del espesor que necesitamos para hacer precisamente la precisión que vamos a buscar. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a poner aquí, que tenga la respiración, vámonos, ahí está. Ok, ahora aquí,
Igual, acuérdense que nos vamos a pasar poquito. Aquí, ahí está. Ahora, otra vez, vámonos, 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 vámonos. Si se fijan, miren cómo el color es bastante fuerte. Ok. Aquí, vámonos, 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 vámonos. Hasta la orilla. Ok. Okay. No vamos a meternos tanto en detalles. Voy a ser mucho más firme, pero en sí estamos buscando ahorita hacerlo más sencillo y práctico para que sea comprensible lo que estamos haciendo. Ok, entonces ahora otra vez, vamos otra vez. Acuérdense de la respiración. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, se vean cómo, miren, se aprecia más o menos derecho. Y ahora la parte de abajo. Ok. Como por ejemplo ahí. Si se fijan, no marcó muy bien. Entonces hay que tener ahorita la mezcla, el líquido. Eso es importante para que se haga la mezcla y se pueda integrar. Ok. Aquí vamos haciendo la orilla, la orilla, la orilla. Vamos buscando esa precisión. Acuérdense que me tengo que pasar poquitito del azul. Y eso va a dar una integración muy, muy agradable. Vámonos tantito, vámonos, 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 vámonos. Ok. Aquí también aprenden a manejar espacios muy, muy pequeños. Espacios muy, muy pequeños. Y vuelvo a decir otra vez, espacios muy, muy pequeños, ¿ok? Bueno, ahí tenemos ahí. Aquí de hecho hubo un detalle donde yo tuve que hacer una inclinación aquí. Entonces lo voy a resolver ahorita de otra manera, ¿ok? Pero aquí este video estaba así, como esta inclinación. Bueno, ahorita lo resolvemos de otra manera. Ahora voy a usar poquito el naranja con el color rojo. Y nos va a quedar un rojito, poquito naranja, más claro. Eso es importante. También se puede usar el amarillo. O sea, hay diferentes detalles que se pueden manejar para diluir el color. Pero aquí voy a usar el naranja, ¿ok? Entonces, que sí. Vamos ahora a poner lo más claro. Ok, ya habíamos hablado de ese detalle. Ok. Bueno, aquí un detalle más. Voy a poner aquí una ligera inclinación. Miren, fíjense cómo estoy corrigiendo este detalle. ¿Se fijan que hay una inclinación? Que es como esta. Aquí lo puedo haber dejado así, pero bueno, es por hacerlo más formal. Y ahora vamos a simplemente la línea que estábamos, pues vamos a hacerla un poquito más afuera. ¿Se acuerdan que hablamos de la improvisación? Esta es una improvisación. Miren, ¿fijaron? Esa es una improvisación. Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Es muy, muy importante eso. ¿Ok? Aquí vamos a usar un poquito más claro todavía porque el color no se alcanza a diferenciar tanto. Ok, vámonos, 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 vámonos aquí. Okay. Igual, igual, vámonos aquí. Sí, ahí está. Ok. Aquí hay dos opciones, una, ponerle un poquito más claro, pero se vuelve bajosita, o la otra que ahorita les voy a decir.
fijan, mira, ahí tenemos ya el rectángulo, pero yo siento que no creo que en la cámara la alcancen a observar tanto la diferencia. Entonces vamos a hacer lo que se hizo aquí, es el mismo rojo pero más oscuro, es por eso ese detalle. Aquí vuelve otra vez la improvisación. Fíjese cómo cambió tantito. Ahora acá. Okay, miren, nomás con una ligera sombra como cambió, y con eso nos quedamos. Podemos fusionar más aquí, más esto, pero la idea creo que es muy comprensible para el alumno. Aquí tenemos resuelto ya precisamente el triángulo y la perspectiva. Ok, ahora vamos a poner lo que viene siendo los círculos, que también es muy muy importante. En este caso voy a poner un papelito que tome, porque vamos a poner aquí dos colores, y siempre les digo dos porque el círculo es súper súper importante, y tienen que lograr comprender ese detalle. Cada dificultad tiene una problemática. A ver, aquí vamos a poner, ¿qué color ponemos? Ya tenemos el rojo, ya tenemos el amarillo, sería el claro. Aquí, bueno, voy a poner un morado. Ya lo tenemos ahí, pero lo quiero poner porque tiene mucha fuerza el color. Entonces siento que expresa bastante. Me gustaría el azul o el verde. Vamos a hacer el azul y el verde. No lo tenemos ahí. Vamos a usar el azul aquí. Bueno, entonces vamos a poner el azul. Y vean aquí cómo voy a empezar a incursionar. Yo les digo, primero, igual que hicimos en todos aquí, como en este caso la sombra. Bueno, vamos ahora a poner toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla. Pero aquí hay que tener un dominio precisamente del pincel, de grueso, delgado, y que se vaya logrando precisamente la forma. Aquí aprenden dos cosas, precisamente dominar el pincel con mucha más precisión y a dominar el círculo, y eso es bien importante, ¿ok? Bueno, vámonos así. Vámonos, giramos, vámonos, detenga la respiración, detenga la respiración, vámonos. Ok, ahí puedes respirar y otra vez, ahora vamos para la otra parte. Vámonos, detenga la respiración, vámonos. Sigue, y ahí va, ok. Bueno, ¿se fijan? Aquí miren, todavía no funcionamos bien. Entonces aquí sí hay que tener ese control. Aquí es una ventaja, tenemos una pared, no un caballete. Este detalle lo pongo, y no quise manejar el caballete, ¿por qué? Porque como son niños, a veces necesitan más apoyo. La mayoría de los alumnos son niños. Entonces aquí se puede poner su mano, como en este caso, y si lo hacen en una pared, ¿verdad? Detenerse, buscar un punto de apoyo. Y luego ahora sí girar, miren, vámonos así, y funcionar un poquito más en el azul y el otro, y buscar que sea el círculo. Tiene que uno controlar, entender el círculo. Ok, vámonos. Sí, hay que tener el círculo, vámonos. Ok. Bueno, ahí todavía se puede mejorar.
por ejemplo aquí me veo una bolita, bueno, así lo voy a mejorar, porque aquí un poquito chueco, pero a veces ya ahí ya les diría, ok, con eso es suficiente. Aquí hay que mejorar más el círculo, y luego hay que aderezar, y ahí está. Se llegaron, aún quedó una bolita ahí, pero vamos a ver acá este lado, vámonos por el revés, vámonos, vámonos, vámonos. Inclusionamos un poquito, más hacia afuera, un poquito más hacia afuera. Vámonos, 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 a ver si un poquito. Vámonos, 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 vámonos. Y funcionar otra vez hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Ahí está. Ok. Si fijan, miren, ya tenemos más simétrico. Pero normalmente busco que comprendan esa simetría, que aprendan a ver la simetría, que aprendan a ver lo que es una curva, que aprendan también a mover sus brazos, que aprendan. Y todo eso es una disciplina. Por eso cuando alguien me pregunta que quiere aprender arte, le digo, está bien, digo, pero tienes que aprender disciplina. La disciplina, al fin de cuentas, es el conocimiento que tienes, ¿verdad?, para seguir un orden. Ok, miren, aquí ya me estoy manejando como aquí en la orilla, que quedara lo más uniforme que queda, más integrado. Y aquí voy a ir cerrando el círculo poco a poquito, para que no me quede el círculo aquí, me quede aquí sí más o menos, ¿ok? Aquí está, siempre les hago una de estas, mira, ahí. Así, este no lo toques, y esto lo vamos a poner aquí, ¿ok? Casi siempre les digo eso. Bueno, aquí, al fin de cuentas, vamos a ponerlo. Lo estoy llenando y lo lleno de una manera logrando que vaya en círculo, haciendo precisamente como un cilindro, ¿ok? Y esto es bien importante, por ejemplo, cuando vas en los ojos o una figura circular, esto es bien, bien importante, ¿ok? Ahí tenemos ya logrado lo que viene siendo, en fin de cuentas, el círculo, y dejamos la parte blanca, ¿ok? Y este método trabajamos así. Bueno, ahora voy a usar el blanco. Blanco puro, mire, blanco hasta grueso. ¿Ok? Lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. Lo mezclo bien todo. ¿Ok? Ahí está ya. Lo mezclé. Y ahora, si puedo limpio un poquito un papelito, el sobrante del blanco. Ahora viene lo importante. Hagan de cuenta, y eso es lo que les explico, vamos a trabajarlo diferente. ¿Se acuerdan que este era, al fin de cuentas, no una línea en vertical, sino tampoco horizontal, sino era una ligera curva, una ligera curva? Ok, aquí vamos a hacer entonces algo parecido, una ligera curva. Aquí igual, una ligera curva. Tienes que verla en cuatro partes del círculo. Aquí también, mira. Esta es hacia acá. Esta es hacia acá. O sea, el círculo es así. Y o sea, te lo voy a hacer aquí unas líneas. Mira, aquí igual, es así. Esta parte se trabaja así. Esta se trabaja así. Fíjense, estoy dejando los registros de la pincelada para que lo vayan viendo. Igual, igual aquí. Este también es así. No derecho, no horizontal, no vertical, no en círculo, sino cada parte tienes que manejarla como cuatro partes. Aquí sí. Ok, vamos a hacer esta primera, esta parte. Ok, nos vamos así, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Aquí, así, vamos así, ojo la parte donde está la unión, y ahí tengo controlado ya. Ok, fíjense cómo se está logrando. Es bien importante, bien importante. Miren, me voy así muy sutilmente, voy bajando hasta llegar a la parte más oscura. Pero si se fijan, me fui muy sutilmente, casi sin presionar, casi sin presionar. Ok, ahí tengo resuelto una parte. Ahora, para que no se pierdan, voy a hacer esta otra parte y luego la otra, ok. Ahí voy también. Eso es una regla, si lo hacen así, le va a funcionar. Si lo hacen diferente, pues a lo mejor no funciona, pero
otro resultado, no el que estamos buscando. Vamos, miren, estoy nomás trabajando este pedacito. Estas son secciones que se van a trabajar por pedacitos. Vuelvo a repetir, por pedacitos, por pedacitos. No tenemos que hacer todo el contexto, sino un pedacito. Eso es bien importante. Ahí va, miren, vamos por pedacito, vamos. Y aquí ya, miren, me meto lo que es la parte clara y ya no tengo problemas porque ahí tengo la pincelada. Tengo que tener hasta un papelito o algo, un trapo, para limpiar cuando se carga mucho el pincel. Eso también hay que entenderlo. ¿Ok? Ahora, vámonos otra vez. Vámonos, vámonos. Si se fijan, ya llegué a este pedacito de aquí a aquí, ya lo logré. Ahora es de aquí a aquí. Vámonos ahora por pedacitos, por pedacitos. No es derecho, no es así. Es ligeramente una media luna. Es una pincelada muy sutilmente, a veces imperceptible, pero es la pincelada de media luna, así por decirlo. De una manera, miren, ahí vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Para sacar una esfera, para sacar un ojo, para sacar una forma cilíndrica, esta es la mejor, para mí, punto de vista, la mejor manera, ¿ok? Ok, ya tengo controlado ahora esta parte. Puedo mejorarlo, pero esto lo estoy haciendo lo más sensible para que vean los detalles, ¿ok? Ahora, igual, de este punto a este punto, voy a lograr esta unificación, ¿ok? Igual, ahora, ¿te acuerdas que era una, dos, tres, cuatro partes? Fíjense cómo un círculo se vuelve tan elaborado o tan bonito también. Ok, vamos aquí, vamos así, vámonos, miren. Esta línea es la que voy a desaparecer. ¿Para qué? Para que se integre. Se fijan, miren, ahí voy integrando, ahí voy integrando, ahí voy integrando, voy integrándolo. Y ahora me paso al blanco para acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Igual, igual, ok. Ahora vamos, me voy subiendo de aquí para acá ahora. Aquí, ahí vamos, ahí vamos. Cuando llego a la mitad también, en vez de hacer para acá, puedo hacerlo así, miren. Ahora acá, así. Eso tiene que entenderlo muy bien. No siempre la pincelada es derecha. Aquí puedo hacerlo, por ejemplo, aquí así, así la media luna hacia la derecha. Y acá voy a hacer la media luna hacia la izquierda. Ok, miren. Aquí ya es otra variante. Y todos esos detalles son tan importantes que pueden hacer una diferencia enorme en el trabajo que va uno logrando. El arte tiene esa magia o esa belleza de tener tantos detalles delicados importantes. Ok, miren, ya tengo esa parte. Esto ahorita lo resuelvo, no se preocupe. Lo que vamos a hacer es este detalle. Ahora vamos a hacer esta parte igual a la derecha y a la izquierda, ok. Aquí vámonos, ¿se acuerdan que esta es la otra parte que vamos a resolver? Vámonos, 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 así. Este pedacito y este pedacito es el que está resolviendo, ¿eh? Y ahora acá, miren, le doy la pincelada para acá. Y aquí para la derecha y aquí para la izquierda. Media luna, derecha, media luna, izquierda. Media luna, derecha, media luna, izquierda. Importante. Ya voy bajando ahora la pincelada para acá. A llevármela, a llevármela, el difuminado. ¿Se fijan? Que el círculo que parecía que no era tan relevante, ¿cómo se volvió tan importante? ¿Por qué creen que puse dos? ¿Ok? Ahí está. Bueno, aquí yo, ahí ya tenemos mucho del avance porque tenemos la parte más clara y la parte más oscura. La más oscura, la más clara. La más oscura, la más clara. La perspectiva, dice, aquí, la distancia. O sea, todo tiene una relación para mí. ¿Ok? Ahora vamos manejando lo que viene siendo otro detalle. Tenemos el círculo, entonces vamos trabajándolo como si estuviéramos limpiándolo el círculo, como si estuviéramos puliéndolo. Entonces aquí, miren, vamos, estos detallitos que nos faltaron, solitos se van a unificar, solitos, 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 solitos. Vamos a trabajarlos así, por la orilla, y poco a poquito se van a ir integrando de una manera tan bonita, tan agradable, que nos va a permitir precisamente que la forma se vuelva muy, muy agradable. ¿Ok? Vámonos así, vámonos, vámonos, vámonos. Miren, hasta se vuelve un poquito más oscuro la parte de, que estamos buscando, las orillas. ¿Se acuerda que hablamos del principio claro, oscuro? Claro, eso se maneja muchísimo para hacer todo. Aquí, claro, oscuro, claro, oscuro.
¿Okay? Por eso es importante el difuminado, de oscuro a claro. Fíjense, para hacer esta forma, cómo es importante. Para hacer este fondo, cómo es importante. Para hacer este, fíjense cómo es importante. Para hacer este, como todo, todo se usa. Por eso yo les digo que cada paso que les estoy ofreciendo que lo hagan es porque tiene una importancia muy, muy relevante en el aprendizaje que ustedes puedan tener. Ok, miren, entonces aquí sigo aquí, hago lo mismo, me voy, haciendo la misma circunferencia, y ya solito, por sí solo, está logrando la forma que ya está establecida. Aquí también, miren. Voy como limpiando el círculo, y solito se va integrando más. Miren. Ahora es así, como que hago aquí una media luna, pero más larga, y luego aquí ya llegué a la mitad. Ahora la media luna, pero hacia abajo, y luego una media luna a la derecha, todo, y luego a la izquierda. Son muchos pasitos, pero todos te ofrecen precisamente un resultado. Si lo que andas buscando es eso, un control del color y de la forma. Bueno, con eso yo ya le diría al alumno, ya lograste el claro, oscuro o lo que viene siendo el volumen. Puedo integrar más, puedo oscurecer más, puedo llegar aquí al punto donde sea demasiado azul y una circunferencia, pero la idea era que comprendieran ese punto. Ahora vamos al otro. En este caso, casualmente no tenía el propósito de usar el nuevo pincel, pero por ser las partes tan pequeñas y eso, y pues la experiencia que tengo me permite usar la mezcla de colores, pero yo casi siempre le digo, use este pincel para esto, este otro pincel para esto, para que cuando se les mezcle y se les manche con un color diferente, no tengan el problema de tenerlo que corregir y se les haga más difícil. Miren, por ejemplo, aquí me quedó un poquito azul, no hay problema. De hecho, el azul le voy a poner poquito, pero voy a usar ahora el verde. Vamos a ponerlo verde. ¿Ok? El verde, yo uso mucho el verde savia. Podemos hacer diferentes, pero a mí en lo particular me gusta. Tiene muchas variantes que puedo sacar, y eso es importante que conozcas tú el gusto que tú vas a tener por los colores, las variantes que vas a poder aprovechar al ver los colores, porque las mezclas son, wow, muchísimas, y el gusto también tiene que ver de cada persona que ejecute el trabajo. Ok, bueno, entonces puse el verde y ahora vamos a usar el verde para hacer lo mismo. De hecho, esa es la característica. Por eso pongo dos, porque es una problemática que se tiene que resolver bastante, bastante bien. Ok, seguimos aquí. Vámonos con el círculo. Vámonos. Lo voy a tratar de hacer más rápido yo esto. Aquí ya expliqué ya en lo otro más. Ok, acuérdense que voy girando el pincel y voy también deteniendo mi respiración para tener control sobre eso, sobre precisamente la forma y el color. Aquí hay un detallito que se sume en un óvalo poquito feíto. Bueno, lo corregimos, nos vamos, voy girando la pincelada, voy girando. ¿Por qué? Porque lo que estoy queriendo es lograr que ya quede el color encima del color del fondo y quede la forma que estoy estableciendo, porque cuando llegue el otro resultado yo ya tengo controlado la forma. Y algo muy importante, respetar la forma. Uno de los detalles muy comunes que pasa es que están haciendo la forma y pum, se les da una pincelada.
como aquí se le hizo más ancho, o aquí se hizo un óvalo. Entonces, cuando lo hacen y lo vuelven a hacer, por ejemplo, como en este caso, a fin de cuentas van adquiriendo disciplina, van aprendiendo que esa es la característica que tienes que controlar, y enseñas a tu cuerpo, a tus manos, a tu mente, precisamente ese orden que tienes que seguir. Al fin de cuentas, volvemos a la disciplina. ¿Ok? Ese orden es el que tenemos que lograr. ¿Okay? Aquí con este mismo verde vamos a sacar, según yo, el contexto. Pues aquí les pongo aquí el circulito a los niños o a los adultos también. Esto no le pongan color. Esto nomás ahorita se va a manejar. Uniendo el color. Por ejemplo aquí. Aquí. Aquí voy a usar poquito más líquido. Como ven, aquí puse dos círculos, porque a mí en lo particular me parece muy importante que el círculo lo controle. ¿Por qué? Porque tiene más exigencias a la hora de crear una forma, según yo. Acuérdense que les he dicho que aprendan la técnica que uso, y si hay otra, también apréndela y busquen cuál es la que más les favorece. Y la que más les favorezca, o hay en ocasiones que puede hasta aplicar las dos para tener un resultado en un contexto o en un tema variado, que tenga composiciones diferentes. Ok, aquí ya tengo, si fíjense, no expliqué tanto, el círculo, pero ahora aquí, como es el verde, ya no vamos a usar aquí lo que es el blanco. Aquí voy a usar el amarillo para hacer un verde simple y sencillamente más claro. ¿Ok? ¿Cómo se va a ver mejor? Ya va quedando. Sí, pero la toma ahí sí está bien. Sí. Ok. Bueno, aquí miren, simple y sencillamente, nomás con poner el amarillo ya tenemos la parte más clara, ¿ok? Ahorita vamos a hacer otro detalle, pero aquí, miren, ya tenemos el amarillo. Y ahí tenemos lo que íbamos a hacer aquí. Es la misma problemática, si se fija. Ahorita la voy a solucionar, pero de otra manera. Miren, aquí simplemente con irme, ¿por qué? Porque tengo un color menos preciso. O sea que no tengo que aclararlo tanto. Miren, simplemente nomás con girar los diferentes círculos sin hacer lo otro, me permite tener ese control. ¿Para qué? Para que nos quede la parte más clara. Este es para cuando buscamos un punto más exacto, y este es para cuando buscamos simplemente una variante. ¿Ok? Mira aquí, mira cómo estoy trabajando con lo último que hice acá, con la última pincelada que manejé, simple y sencillamente así, estoy logrando el resultado que se está buscando de poner un círculo. Miren, ahora sí que estoy trabajando para darle la forma. Miren aquí. A fin de cuenta, cuando uno está incursionando en las pinceladas o en el arte, este tiene que improvisar y ver cuáles estrategias le están funcionando. ¿Ok? Y eso es como va a decidir si improvisa o si cambia de técnica o cómo lo va a manejar. ¿Ok? Bueno, aquí tuvimos ya la parte más clara. ¿Se fijan? Aquí vamos a unificar un poquito más
las orillas para que nos quede más integrado. Aquí es bueno unificar un poquito más para que nos quede todavía más integrado, porque hay formas que nos van a exigir muchísimo, muchísima integración e iluminación para que se vean bonitas. Si no, se ven mal, son demasiado observadas, y hay detalles que no, no van a ser tan observadas. Ok, ahí tenemos más o menos el círculo, pero ahora le vamos a agregar poquito blanco. Aquí está, se fijan. ¿Por qué no puse el blanco primero? Porque necesitaba el amarillo para crear precisamente esa integración. Vean cómo son diferentes pasos. Ok, aquí simple y sencillamente estoy sacando el claro. Puedo ponerle amarillo, puedo ponerlo, depende de lo que quiera hacer, para lograr el resultado que estoy buscando. Pero ahorita simplemente estoy sacando la forma de círculo. ¿Okay? Aquí pueden hacer los pasos que siguen allá, pueden hacerse así, mira también. Como todavía damos más precisión. Igual en acá, cuatro partes. Luego aquí también, cuatro partes. Luego aquí también. Eso. Eso tiene que ser una decisión de cómo se esté buscando el trabajo. Ok. Bueno, ya casi terminamos. Ahí se va viendo bien, ¿qué? Sí, se va viendo como letra. Ok, bueno. Bueno, de hecho, como ven, este es el tercer cuadrito, la tercer pintura que se usa, bueno, de los cinco temas que pido que haga. Y cada uno lo manejo para que vean lo importante que es. De una u otra manera, son temas que para mí son importantes. ¿Por qué? Porque cada uno le da una enseñanza, le da una oportunidad a los jovencitos, a los estudiantes, a cualquier persona que quisiera aprender, le da esa oportunidad. Y ver por qué cada cuadrito o cada pieza o cada elemento tiene esa característica. De hecho, espero les agrade y esperen el otro, no más decir, el otro tema, la cuarta, para que vean por qué todo esto en conjunto crea esa forma. Vean el primero, el segundo, el tercero, y espero les haya agradado. Muchas gracias.